Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a mi canal, a mis amigas y amigos de siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, por apreciar mis videos, por sus comentarios, por sus likes. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. Muchísimas gracias. También los invito a suscribirse a mi canal. A las amigas y amigos que aún no lo han hecho es completamente gratis la suscripción. Bien, amigos, el día de hoy vamos a tejer paso a paso un hermoso patrón con este color de lana, un color palo rosa. Es de tres hebras, de tres hebras. El ganchillo que voy a utilizar es de este número 2.00 milímetros. Estos puntos se pueden aplicar en cualquier proyecto que ustedes gusten realizar. Es reversible ideal para bufanda, para char, para manta, para cobija, para lo que ustedes deseen. Bien, voy a acercar la cámara para empezar con nuestro tejido del día de hoy. Y vamos a hacer cadenas. Cadenas, ajustamos y vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 cadenas. Tenemos 10 cadenas. Vamos a completar a 51 cadenas. Ya regresamos. Bien, amigas y amigos. Aquí tenemos en total 51 cadenas. 51 cadenas. Es múltiplo de 17. Múltiplo de 17. Bien. Vamos a contar. 1, 2, 3. Miren. 1, 2, 3. En la número 3 vamos a hacer punto bajo. En la siguiente cadena, otro punto bajo. En la siguiente cadena, punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. En todas las cadenas vamos a hacer puntos bajos. Así nos va a ir quedando. Punto bajo. Punto bajo. Esto mismo vamos a completar hasta la cadena número 1. Hasta aquí vamos a ir avanzando todo puntos bajos. Ya regresamos. Bien, continuamos. Ya completé aquí los puntos bajos. Todo puntos bajos. Así nos va quedando. Todo puntos bajos. Bien, para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena. Volteamos nuestro tejido. En el siguiente vamos a hacer punto bajo. Vamos a hacer en total

7. En la número 7 punto bajo. De esta forma. tenemos un punto bajo, va a ser 2 3 4 5 6 7 8 9 10 puntos bajos. 10. 10 puntos bajos. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 6. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la número 7, punto bajo. De esta forma. Esto de aquí se repite. Vamos a repetir esto de aquí.

Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la número 7, punto bajo. Y vamos a cerrar con 6 puntos bajos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. En el último, la número 6. De esta forma, amigas y amigos, mire, estamos formando estos espacios. Tenemos aquí 1, 2, 3. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 1, 2 cadenas que nos vale un punto alto. Volteamos nuestro tejido, tomamos la asada. vamos a hacer punto alto. Tenemos 2. 3, 4 puntos altos. 4, 1, 2, 3, 4. Separamos con 1, 2 cadenas. Tomamos la En este arquito vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 puntos altos. 8 en este arquito tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos con 1, 2 cadenas, tomamos la asada, contamos. 1, 2, 3, miren. 1, 2, 3, en la número 3 elevamos un punto alto 2 3 4 5 6 puntos altos seguidos 6 seis, seis puntos altos separamos con 12 cadenas Tomamos la sada, nuevamente llegamos aquí al arquito. Vamos a repetir esto de aquí, aquí, en el arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos y dos cadenas de separación de esta forma miren todo esto lo hemos repetido aquí esto de aquí se va a repetir aquí Ahí tenemos dos cadenas tomamos lazada 1 2 3 en la número 3 punto alto bien como pueden apreciar esto de aquí lo hemos repetido aquí estos seis puntos altos se va a repetir aquí, seis. Y nuevamente esto se va a repetir aquí. Y vamos a cerrar con cuatro puntos altos. Vamos a ir avanzando, ya volvemos. Bien, amigas y amigos, ya completamos. Y así nos va quedando. Miren, estamos finalizando con cuatro puntos altos, igual que al inicio. Cuatro, aquí tenemos cuatro. Esto de aquí se repite, se repite. Los seis puntos altos también se repite aquí. Y así. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 1, 2 cadenas, que nos vale un punto alto. Volteamos nuestro tejido, tomamos la vamos a hacer tres puntos altos, 2 y 3. 3 puntos altos, de esta forma, 3. Separamos con 1, 2 cadenas, tomamos la aquí tenemos 8 puntos altos, 8. Vamos a hacer... Puntos altos. Miren aquí vamos a hacer un punto alto, una cadena de separación, otro punto alto, una cadena, otro punto alto, una cadena, otro punto alto, una cadena, punto alto, una cadena, punto alto, una cadena, punto alto. En total vamos a tener 7 puntos altos. 7. Miren. 1 2 3 4 5 6 7 separados por una cadena. Separamos con 1 2 cadenas. Tomamos la lazada. Miren, aquí vamos a hacer 1 2 en la número 2 hacer un punto alto. 2 3 y 4 puntos altos. 4. Separamos con 1, 2 cadenas, tomamos la Todo esto vamos a repetir aquí. Estos puntos altos se va a repetir aquí. dos cadenas, tomamos la repetimos. Punto alto, una cadena. Punto alto, una cadena. Punto alto, una cadena. Punto alto, una cadena. Vamos a completar a siete puntos altos. Siete puntos altos. La número 7, 1, 2 cadenas de separación. De esta forma. Miren. Siete puntos altos y siete puntos altos. A partir de aquí se va a repetir lo mismo. Cuatro puntos altos se va a repetir aquí. Todo esto vamos a repetir aquí y vamos a cerrar con tres puntos altos. Ya volvemos. Bien, amigas y amigos, continuamos. Ya completé, miren, los siete puntos altos se repite aquí. Los cuatro puntos altos se repite y cerramos con tres puntos altos. Con tres puntos altos. Uno, dos, tres. Para la siguiente vuelta vamos a hacer uno, dos cadenas que nos vale un punto alto. Tomamos la Aquí vamos a hacer otro punto alto y vamos a hacer solamente dos puntos altos. 2, 1, 2. Separamos con 1, 2 cadenas. Aquí tenemos esta cadena de separación. Aquí vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas en la siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas en la que sigue. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo, 1, 2 cadenas de separación. Y tenemos estos arquitos, mire. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 arquitos. Tomamos la 1, 2, mire, 1, 2, nos saltamos a la número 2 y un punto alto. Otro punto alto, dos puntos altos, separamos con uno, dos cadenas. Y nuevamente llegamos aquí. Vamos a hacer punto bajo. Uno, dos, tres cadenas, punto bajo. Y así, amigas y amigos, miren, se va a repetir lo mismo. Todo lo que hemos hecho aquí se va a repetir aquí. Estos dos puntos altos se va a repetir aquí. Esto mismo. Se va a repetir también aquí y así vamos a avanzar hasta aquí. Cerramos con dos puntos altos. Ya volvemos bien, amigas y amigos. Ya completamos y así nos va quedando. Miren, estamos cerrando con dos puntos altos. Todo esto se ha repetido aquí y aquí también: dos puntos altos y dos puntos altos. Se va marcando nuestros motivos. Bien, para la siguiente vuelta, uno, dos cadenas, nuevamente repetimos, volteamos nuestro tejido. Tomamos la asada, vamos a hacer nuevamente otro punto alto y dos puntos altos. 2 1 2. Separamos 1 2 cadenas. Tenemos este arquito, vamos a hacer punto bajo. 1 2 3 cadenas. En el siguiente arquito, punto bajo. 1 2 3 cadenas. En el siguiente arquito, punto bajo. 1 2 3 cadenas. En el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En la siguiente punto bajo. 1, 2 cadenas. Mire, así. Vamos a tener en total 1, 2, 3, 4 arquitos. Tenemos dos cadenas. Tomamos la aquí. Vamos a repetir los dos puntos altos. 1 y 2. 1, 2 cadenas de separación. Bien. Todo esto se va a repetir aquí. Este arquito se va a repetir aquí, estos 1 2 3 4 se van a repetir aquí. Dos puntos altos se va a repetir aquí y aquí también se va a repetir lo mismo. Esto mismo se repite aquí y aquí y cerramos con dos puntos altos. Ya volvemos. Bien, continuamos, así nos va quedando, ya completamos. Miren, todo esto hemos completado aquí. Y aquí también estamos haciendo dos puntos altos, dos puntos altos, y cerramos igual con dos puntos altos. Bien, para la siguiente vuelta, recuerden que en esta vuelta, amigas, tenemos uno, dos, tres, cuatro arquitos. Uno, dos, tres, cuatro. Y así se repite lo mismo. Uno, dos cadenas de separación, dos cadenas para voltear nuestro tejido. Subimos con dos cadenas, disculpe Vamos a tomar la asada, otro punto alto, tenemos dos, lazada aquí en el espacio otro punto alto y vamos a tener tres puntos altos. 3, 1, 2, 3. Separamos con 1, 2 cadenas y nuevamente vamos a repetir en este arquito punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente arquito punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas punto bajo, 1 2 cadenas, de esta forma. Miren, en esta vuelta tenemos 1 2 3 cerquitos. 3 cerquitos. Tenemos dos cadenas de separación, tomamos lazada sobre este punto alto, el primer punto alto, vamos a hacer. 1 en el mismo lugar otro punto alto, tenemos 2 tomamos la sada en el siguiente vamos a hacer uno en el mismo lugar 2 En total vamos a tener cuatro puntos altos. 4 1 2 3 4. Separamos con uno dos cadenas, nuevamente aquí repetimos lo mismo. Así, amigas y amigos, miren. Esto de aquí vamos a repetir en este lado vamos a tener uno, dos, tres arquitos estos cuatro puntos altos se va a repetir aquí nuevamente aquí se va a repetir lo mismo y cerramos con tres puntos altos ya volvemos bien amigas y amigos continuamos así nos va quedando estamos cerrando con tres puntos altos y aquí tenemos uno dos tres lo mismo aquí también uno dos tres se repite lo mismo lo mismo cuatro puntos altos cuatro puntos altos y así seguimos vamos a hacer uno dos cadenas Volteamos nuestro tejido. Tomamos la lazada. En esta vuelta vamos a hacer cinco puntos altos. Ya tenemos aquí uno. Aquí vamos a hacer uno en el mismo lugar dos puntos altos. Nos tres, lazada. Aquí vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Separamos con uno, dos cadenas. En total tenemos cinco puntos altos. Uno 2, 3, 4, 5. 5 puntos altos. Bien, seguimos en este arquito. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí. Punto bajo. 1, 2 cadenas de separación. De esta forma. Y tenemos, miren, 1, 2 arquitos nada más. 1, 2. la lazada. En este primer punto alto vamos a hacer uno dos puntos altos, lazada en la que sigue punto alto, lazada en la que sigue otro punto alto. Lazada en este punto alto vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Y en total vamos a tener, miren, seis puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta forma. Vamos a separar con 1, 2 cadenas y nuevamente vamos a hacer aquí punto bajo. Bien. Bien, amigas y amigos. Nuevamente lo que hemos hecho aquí, 1, 2, se va a repetir aquí también. Dos arquitos. 6 puntos altos, 6 puntos altos. Se repite lo mismo y cerramos aquí con 5 puntos altos. 5. Ya volvemos. Bien, continuamos, así nos va quedando, amigas y amigos. Miren, esto de aquí se repite. Se repite los seis puntos altos, 6 puntos, altos, y aquí estamos cerrando con 1 2 3 4 5 puntos altos, igual que al inicio. 1 2 3 4 5. Bien, para la siguiente vuelta vamos a subir con 1 2 cadenas. Volteamos nuestro tejido. Tomamos la aguja, vamos a hacer punto alto sobre punto alto. 2 3 4 Aquí vamos a hacer dos puntos altos. La número 5 en el mismo lugar otro punto alto. Vamos a tener 6 puntos altos en total. 6 1 2 3 4 5 6. Nuevamente 1 2 cadenas de separación. En el arquito punto bajo 1 2 3 cadenas, en el siguiente arquito punto bajo, 1 2 cadenas tomamos la lazada. Aquí tenemos 6 puntos altos. En el primer punto alto vamos a hacer dos puntos altos. 1 en el mismo lugar otro punto alto tenemos dos en el que sigue vamos a hacer tres en el que sigue 4 5 6 aquí vamos a hacer dos puntos altos vamos a hacer la número 7 y en el mismo lugar la número 8 8 puntos altos 8 separamos con 1, 2 cadenas nuevamente aquí punto bajo 1, 2, 3 cadenas punto bajo 1, 2 cadenas. Miren, así amigas y amigos, ya estamos cerrando este motivo. Tenemos aquí un arquito, igual aquí tengo un arquito. Esto de aquí lo repetimos. Los 8 puntos altos vamos a repetir aquí. Vamos a cerrar aquí este arquito y cerramos aquí con seis puntos altos disculpen cerramos aquí con seis puntos altos ya volvemos bien continuamos ya he completado como pueden apreciar se repite se repite esto también y estoy cerrando con seis puntos altos mire seis puntos altos igual que al inicio para la siguiente vuelta vamos a hacer uno dos cadenas volteamos nuestro tejido Lazada, vamos a hacer puntos altos sobre puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a hacer dos puntos altos: tenemos 5, la número 6 y la número 7. 7 puntos altos: 7. Y siete puntos altos, separamos con uno, dos, tres cadenas, tres, en este arquito punto bajo, uno, dos, tres cadenas, tomamos la lazada sobre el primer punto alto, aquí vamos a hacer dos puntos altos, uno, en el mismo lugar otro punto alto, tenemos dos puntos altos punto alto sobre punto alto, tenemos dos, vamos a hacer el número 3 4 5 6 7 8 vamos a hacer aquí dos puntos altos, la número 9 en el mismo lugar otro punto alto tenemos 10. 10 puntos altos. Separamos con 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente aquí punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la asada sobre este punto alto. Vamos a hacer 1 y 2 puntos altos. Y vamos a completar lo mismo que aquí. Esto de aquí se va a repetir aquí. Los 10 puntos altos. Esto se va a repetir y cerramos aquí. Miren. Con 7 puntos altos. Disculpe. Con 7 puntos altos vamos a cerrar aquí. Ya volvemos. Bien, amigas y amigos. Continuamos. Ya completé esta hilera y así nos queda. Miren las aplicaciones. Muy bonito. Se puede apreciar. Queda precioso. Aquí estoy cerrando con 7 puntos altos. Igual que al inicio. 7 puntos altos. Se está cerrando. Y acá tenemos 10 puntos altos. Queda precioso estas aplicaciones. Miren, muy bonito. Bien, voy a acercar la cámara. Bien, continuamos. Ya acerqué la cámara nuevamente. Aquí tenemos 7 puntos altos. En la siguiente vuelta, vamos a hacer las dos cadenas. Volteamos nuestro tejido. Vamos a hacer 8 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. 5 6 Aquí vamos a hacer dos puntos altos, la número 7 en el mismo lugar otro punto alto, la número 8. 8 puntos altos. De esta forma. 8 puntos altos. Bien, amigas y amigos, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1 2 3 cadenas. Tomamos la lazada Pasamos de frente a este punto alto, aquí vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2. De esta forma. Aquí tenemos 10 puntos altos, en esta vuelta vamos a tener 12 puntos altos. Ya tenemos dos. Aquí vamos a hacer el número 3. Número 4. 5. 6 7 8 9 10 Pasada aquí vamos ser dos puntos altos la número 11 y 12 12 puntos altos 12. Vamos a separar con 1, 2, 3 cadenas, tomamos la pasamos de frente nuevamente aquí sobre este punto alto. Vamos a hacer 1 dos puntos altos de esta forma, amigas y amigos. Miren, así nos va quedando estas tres cadenas, se repite aquí. Estos 12 puntos altos vamos a repetir aquí, nuevamente las tres cadenas aquí, y vamos a cerrar aquí con puntos altos. Dos, cuatro, vamos a tener aquí ocho puntos altos lo mismo que hemos hecho aquí vamos a completar ya volvemos bien amigas y amigos continuamos ya completé como pueden apreciar aquí tenemos ocho puntos altos tres cadenas y aquí tenemos 12 puntos altos tres cadenas 12 puntos altos tres cadenas y cerramos con ocho puntos altos ya completamos los motivos miren como pueden apreciar estamos finalizando en la siguiente vuelta vamos a empezar nuevamente a realizar este motivo. Estos puntos altos vamos a hacer aquí. Los ocho puntos altos. Esto de aquí se va a repetir. Esto también se repite. Y aquí lo mismo. Estos seis puntos altos se va a repetir aquí. Bien, empezamos. Y esto se va a repetir a lo largo del proyecto que ustedes realicen. Lo mismo. Voy a acercar la cámara nuevamente. Continuamos. Para la siguiente vuelta, vamos a hacer 12 dos cadenas, que nos vale un punto alto, tomamos la asada. Vamos a hacer puntos altos, cuatro puntos altos. Tenemos 2, 3 y 4 puntos altos. Miren estos cuatro puntos altos, 1, 2, 3, 4, se repite aquí los cuatro puntos altos. Entonces, esto de aquí vamos a realizar, estos puntos altos vamos a realizar aquí. Cuatro puntos altos, separamos con uno, dos cadenas, tomamos la aquí, vamos a hacer puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8 puntos altos. 1, 2 cadenas. 8 puntos altos. Esto de aquí, los 8 puntos altos, se está repitiendo aquí. Entonces vamos a repetir estos 6 puntos altos, vamos a repetir aquí. Tenemos aquí dos cadenas tomamos la hada contamos 1 2 3 4 en la número 4 le damos un punto alto 2 3 4 5 y 6 puntos altos 6. Estos seis puntos altos se repite aquí. Esto vamos a repetir aquí. Uno, dos cadenas. Tomamos la Sada aquí y repetimos los ocho puntos altos. Uno dos, tres, cuatro. De esta forma, miren. Esto de aquí vamos a repetir aquí. Los seis puntos altos se va a repetir nuevamente. Esto mismo se repite aquí y cerramos con cuatro puntos altos. Vamos a completar, ya volvemos. Bien, amigas y amigos, ya completé y así nos va quedando. Miren, todo esto lo hemos repetido aquí y aquí también. Seis puntos altos, seis puntos altos. Cuatro puntos altos, cuatro puntos altos. Se está repitiendo esto de aquí. Todo esto lo estamos repitiendo. Los seis puntos altos se repiten, esto de aquí se repite y así sucesivamente. Nuevamente estamos iniciando todo esto aquí. Se repite. En la siguiente vuelta vamos a hacer esto de aquí, estos puntos altos separados por una cadena. Bien, nuevamente voy a acercar la cámara. Continuamos, ya acerqué la cámara, aquí tenemos cuatro puntos altos. 1, 2 cadenas, volteamos nuestro tejido. En esta vuelta vamos a repetir esto de aquí. 3 puntos altos. Aquí tenemos 4, 4, aquí tenemos 3. Entonces vamos a hacer, aquí tenemos 1, aquí vamos a hacer 2 y 3 puntos altos. 3. Separamos con 1, 2 cadenas, tomamos la sada, nuevamente vamos a repetir. Esto de aquí, estos puntos altos vamos a repetir aquí, tomamos la asada y un punto alto, una cadena, otro punto alto, una cadena, punto alto, una cadena. Punto alto, una cadena, y así vamos a completar a siete puntos altos separados por una cadena una cadena punto alto tenemos 7 puntos altos separamos uno de con dos cadenas de esta forma Miren tenemos 1 2 3 4 5 6 7 7 puntos altos lo mismo que hemos hecho aquí Tomamos lazada 1 2 mire nos saltamos al siguiente y aquí vamos a hacer 1 2 3 y 4 puntos altos. Miren, estos cuatro puntos altos estamos repitiendo aquí también, 4 puntos altos. Nuevamente vamos a hacer 1 2 cadenas, tomamos la lazada. Aquí se va a repetir los 7 puntos altos. Una cadena de separación. Aquí punto alto una cadena, otro punto alto y así. Miren, esto de aquí, estos siete puntos altos separados por una cadena, vamos a repetir aquí. Cuatro puntos altos, repetimos los siete puntos y cerramos aquí con tres puntos altos. Vamos a ir avanzando y ya volvemos. Bien, amigas y amigos, ya completé esta vuelta y como pueden apreciar, 7 puntos altos, 7 puntos altos, 7 puntos altos separados por una cadena. 4 puntos altos, 4 puntos altos. Y aquí tenemos 3. Como pueden ver, ya se repite lo mismo. Todo esto lo hemos empezado aquí. Esto de aquí se repite. Y todo este motivo se va a repetir. Los mismos pasos van a seguir. Este patrón queda muy bonito, como pueden ver, es reversible, ideal para bufanda, para chaleco, para blusa, para manta, para cobija, para camino de mesa, hasta para mantel de mesa. Queda precioso, muy bonito. Le voy a mostrar otro tejido que he realizado y es un tamaño mucho más grande. Bien amigos, aquí les tengo, miren, así queda. Como verán, todo esto se va a repetir. A lo largo del proyecto que realicen, les va a quedar de esta forma. Miren las aplicaciones, muy bonito, queda precioso. Esta muestra ya lo he avanzado, como pueden ver, y queda muy bonito, queda precioso. Bien, amigas y amigos, este es el tejido que hemos realizado el día de hoy, miren, en otro color, pero así va a ir avanzando. Todo esto ya se ha completado aquí. Bien, amigos. Espero que les guste, espero que lo puedan realizar, aplicarlo en sus proyectos. Si les gustó este video, como siempre, les pido que me regalen un like, compartanlo, dejen sus comentarios. También los invito a suscribirse a mi canal, a las amigas y amigos que no lo han hecho. Es completamente gratis la suscripción. Muchísimas gracias, hasta la próxima.